Dieta de desintoxicación de azúcar. El azúcar es probablemente uno de los ingredientes más peligrosos hoy en día. Es una de las mayores causas de algunas de las enfermedades y enfermedades más peligrosas, como las enfermedades del corazón, la demencia, el acné, la diabetes, la infertilidad, el cáncer y la depresión. Cuando usted piensa en todos ellos, usted probablemente sabe que definitivamente debe cortar la ingesta de azúcar. Incluso 152 libras de azúcar son consumidas por un estadounidense promedio cada año. Una mujer promedio de América pesa alrededor de 167 libras, mientras que el hombre promedio de América pesa alrededor de 195,5 libras. Las cosas eran muy diferentes en el pasado, por ejemplo en la década de 1960 cuando la mujer estadounidense pesaba 141 libras en promedio mientras que el hombre pesaba 167 libras. La cantidad de acuerdo con las estimaciones de estos días, de 152 libras de azúcar cada año equivale a 22 cucharaditas al día. ¿Puedes creerlo? Casi uno de cada cuatro adolescentes es un prediabético porque los niños consumen una cantidad de 34 cucharaditas al día. Ingredientes sin ningún valor nutricional que causa varios tipos de problemas como el aumento de los niveles de azúcar en la sangre o varios tipos de inflamación son los que todos consumimos todos los días, la harina y el azúcar refinado. Según un estudio de Harvard, el consumo de un batido de alto contenido de azúcar aumenta la producción de insulina y los niveles de azúcar en la sangre significativamente, pero también causa más antojos de azúcar en el cerebro. Durante una exploración cerebral realizada en una persona que consumió el batido, se mostró como fuegos artificiales porque el azúcar encendió el centro de adicción. Los 10 grandes. Numerosas dietas tienen lugar en el mercado en estos días. La gente trata de usarlos y deshacerse del exceso de kilogramos o grasas. Uno de los más populares es la dieta creada por Mark Iman, PhD de dieta que fue probado por 600 personas. Lograron perder incluso 4.000 libras en 10 días. Esta dieta no es aburrida y te hace olvidar los antojos. Usted acaba de cambiar la forma de pensar sobre los alimentos. Según el Dr. Iman, esta dieta se creó lleno de adicción al azúcar. Usted está utilizando los alimentos que invierten que tienen el papel de restablecer su cerebro y el cuerpo. Eso le ayudará a tener una vida más saludable porque estará libre de azúcar. Dieta de desintoxicación de 10 días. En este artículo, estamos presentando 10 de las mejores formas de desintoxicación de su organismo de azúcar, así como ingredientes refinados y lo mejores que le ayudará en 10 días. Decidir a detox. Mark Iman responde a numerosas preguntas sobre el tema de la desintoxicación. Echa un vistazo a su libro y si su respuesta es sí al menos una de las preguntas, usted necesitará una desintoxicación de azúcar para ayudarle a perder peso y sentirse más sano que nunca. Pavo frío. Solo tienes que parar y eso es todo. Eso es una adicción fisiológica. Tome cualquier adicción, por ejemplo. Los alcohólicos no pueden tener una sola bebida. Tienes que parar. Deja de comer todos los ingredientes potencialmente peligrosos, todos los edulcorantes artificiales, todo tipo de azúcar, productos de harina, etc. Solo hacen lo que es peor para ti y tu organismo. Tienes ansias frecuentes, abundancia de grasas y un metabolismo muy lento. Trate de ingesta más comida fresca y un montón de frutas y verduras. Asegúrense de evitar todas las cosas con una etiqueta de azúcares refinados, grasa o harina y alimentos de un paquete, lata o caja. No beba sus calorías. Según el Dr. Iman, azúcar en líquido para es mucho peor que el azúcar en su forma sólida. Va directamente al hígado. Las personas piensan que pueden usar estas bebidas en sus dietas, bebidas deportivas, cafés, gaseosas, tés o jugo azucarados, pero eso es muy malo. En realidad vienen con un montón de azúcar. Solo una lata de refresco contiene demasiado azúcar, ya que se demostró que puede aumentar la probabilidad de diabetes tipo 2 en las mujeres en un 80% y la posibilidad de obesidad en los niños incluso en un 60%. Potencia proteica. La proteína es necesaria porque es en realidad una fuente de energía libre de carbohidratos. Ayuda a nuestro organismo a equilibrar los niveles de insulina y el azúcar en la sangre. Asegúrense de tomar un batido de proteínas o huevos para el desayuno.
También puede utilizar otras fuentes llenas de proteínas como pollo, huevos, nueces, carne alimentada con pasto, semillas y pescado con cada comida. Te sentirás mucho más lleno durante un periodo de tiempo más largo porque la proteína se descompone más lentamente. Al mismo tiempo, nos suministra la energía necesaria. El tamaño promedio de la proteína que necesitamos para la ingesta es, en promedio, del tamaño de la palma o de 4 a 6 onzas. Carbohidratos ilimitados. Buenos. Las verduras se recomiendan a todos, pero usted debe saber que hay algunos de ellos que son en realidad carbohidratos. Incluyen los vegetales almidonados como calabaza de invierno, remolacha, patatas y batatas. Los verdes son los mejores para que puedas comer tanto como quieras. Espárragos, brócoli, judías verdes, coliflor, tomates, calabacín, col rizado, pimientos, alcachofas y champiñones durante los 10 días de esta dieta. Lucha contra el azúcar con grasa. La grasa es la que te hace llena, no grasa. Es muy importante porque lo necesitamos para nuestra estructura celular y porque tiene la capacidad de equilibrar el azúcar en la sangre. Las buenas grasas incluyen semillas, manteca de coco, nueces, aceite de oliva virgen extra, pescado y aguacate. Usted puede utilizar con cada comida y verá que no va a pensar en el azúcar más. Prepararse para emergencias. Cuando sus niveles de azúcar en la sangre disminuyen, usted puede ir fácilmente por algún alimento de las máquinas expendedoras o cualquier comida rápida. ¿Por qué no tomar algo más saludable? Por ejemplo, almendras, mantequillas de frutos secos, salmón espasmódico, semillas de calabaza, mantequilla de coco, pavo espasmódico, nueces, arándanos salvajes sin azúcar, salmón salvaje o sardinas y mucho más. La elección es enorme y es tuya. Serás mucho más saludable. ¿Distrés o de estrés? El cortisol es conocido como la hormona del estrés que en realidad le hace tener más grasas del vientre, que puede conducir a la diabetes tipo 2 si te hace hambre. De acuerdo con algunas investigaciones, tomar respiraciones profundas es lo que activa el nervio vago. Desplaza nuestro metabolismo y sale del almacenamiento de grasa. Su estresante estado desaparece muy pronto. Aquí hay un ejercicio. Tome 5 respiraciones lentas y profundas. Respire hasta que cuente hasta 5 y luego hasta la cuenta de 5. Asegúrense de hacer esto antes de cada comida y notará su imagen muy rápidamente. 2. La inflamación. La inflamación es algo que realmente no necesitamos. Se sabe que causa la diabetes tipo 2, así como la insulina y el desequilibrio de azúcar en la sangre. Numerosas personas tienen que tener cuidado con los productos que contienen gluten y productos lácteos, porque están ocultos y muchas personas son alérgicas a ellos. Algunas personas las encuentran muy difíciles de dejar de fumar, pero si has decidido probar esta dieta, intenta hacerlo durante al menos 10 días. Usted verá que usted ha comenzado a sentir refrescado y lleno de energía. Sueño profundo. Hubo un estudio realizado en los estudiantes universitarios donde se les privó de solo 2 de las 8 horas de sueño más recomendadas. Esto causó que sus hormonas del hambre subieran y también tenían cravings crecientes para los carbs y el azúcar refinado. Cuando su organismo está despierto y no duerme, anhela una fuente potencial de energía. Usted piensa que los productos altos en azúcar son grandes, pero le dan solamente un alza inmediata y un choque repentino. Todos necesitamos nuestro sueño óptimo ya que solo eso nos ayudará a lidiar con los peores antojos y permanecer en el camino correcto hacia una vida más saludable.